escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada, mitad primera, línea de fuego. Tercera brigada, mixta, primera línea de fuego. Mire, Valdepeñas era un pueblo, era entonces como un pueblo, hoy ya es como una ciudad, pero entonces pues era un pueblo de labradores, porque era más bien lo que Valdepeñas era el pulmón de su vida, era la agricultura, la viña, el viñedo, el vino, cuatro terratenientes que había, y los demás pues obreros al cargo de ellos. Hombre, mal distribuida, porque había grandes terratenientes que tenían un capital muy gordo y otros tenían a lo mejor unas finquillas y no les alcanzaba para trabajar por su cuenta, tenían que estar sirviendo. Y tenían unos trabajadores, algunos ya eran mayores, más fuertes, y tenían varios, entre jornaleros, que se llaman, jornaleros y gañanes, que entonces había mulas, como es natural. Había bastantes grandes, y luego después había también, que se le llamaban picholeros, porque tenían poquitas fincas y se apañaban ellos solos, en fin, y todas esas cosas. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre. El 36, el 34, el 34 hubo, sí, como una movilización aquí en la plaza, hubo una noche, un poco levantamiento de algo, tuvo que intervenir la Guardia Civil. Recuerdo de cuando la República, me acuerdo yo, en el año 33, y yo nací en el 25, tenía 8 años, y me acuerdo de las elecciones y todo que se celebraron. Se me quedó grabado a mí aquello de cuando las votaciones, las primeras votaciones que yo vi, de cuando la República. No, yo veía mucha propaganda de Gil Robles en aquella fecha. Yo no he visto huelgas ninguna. Yo recuerde nada. Porque había mucho miedo, y no se, nadie se atrevía. Ahora yo hacer propaganda, sí. Que precisamente como la cosa de la duración manejo bien. Y estuve a punto que me encerraron, no me encerraron. Pero me conocieron, que iba yo con otro amigo, y nos vieron en la calle de noche. Me vieron y me llamaron. Me lo dijo mi jefe, que era muy joven y que no debía meterme en política. De eso de huelga no me acuerdo yo. Aquí en Valdepeñas no me acuerdo, no. En Portiano sí. En Portiano sí, muchos jaleos. Bueno, los mineros metes en el casino. Detrás de los señoritos, como se llaman, señoritos. Y tiras a los señoritos por el balcón, a la calle, porque es que había una cosa así como esta, unos balcones así, y parece que se deslizaban a la calle. Se quejaban mucho los trabajadores, eso sí. Eso sí. Pero huelgas y eso no recuerdo haber visto ninguna. Huelgas no. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Había un movimiento de tensión de que sí, como estamos, esto no va por buen lugar, esto va a explotar algún día, hasta que llegó el día, hasta que llegó el día que explotó. Yo estaba trillando en una labor de mulas que mi padre estaba de mayoral,
de capataz. Y yo estaba trillando. Mi padre aquella noche del anterior al 18 de julio se quedó en la era guardando grano, porque pues si robaban. Y yo cuando volví por la mañana allí a la era, a donde estaba trillando, que trillábamos con mulas y trillas de antiguamente, pues mi padre no estaba allí, mi padre se lo habían llevado los milicianos. Luego ya pues lo soltaron a las pocas horas. Pues hombre, sentí miedo por el mero hecho de que yo veía a la gente por las calles, vamos, los milicianos, que era aquello que ellos le llamaban los milicianos, que iban con las escopetas, con el pañuelo rojo que llevaban, y nada. Ya, claro, era un chico y iban con las escopetas, y pues sí, sentí uno miedo. Y la gente en el pueblo, que ha estallado la guerra, y empezaron ya los milicianos, entonces se le llamaban los milicianos del pueblo para allá, para acá, con las escopetas colgadas, con los pañuelos colgados al cuello, para... Y entonces éramos críos y con poca sabiduría, porque la verdad es así, y pues llegábamos, nos quedábamos embobados a ver a los milicianos, a ver dónde iban y a ver cómo hacían y a ver... Nos preparan a la lucha en contra de los obreros. Un rayo me parta a mí si ataco a mi compañero. La guerra que tanto temen no viene del extranjero. Son huelgas igual que aquellas que lograron los mineros. Ah, hubo el Batallón Torres, que le llamaban. Batallón Torres, que era de... Llamar el Batallón Torres porque aquí había un señor que era Félix Torres, que fue alcalde de aquí, de Valdepeñas, era del Partido Socialista. Me acuerdo de la artilladora salir de la cartera de Santa Cruz de hacer instrucción, irme yo con ellos. Como chico me iba yo con ellos iban a hacer la instrucción. Y aquí había un batallón, que decían el Batallón de Félix Torres. Y eso, como era voluntario, cuando la guerra se fue voluntario, el Batallón de Félix Torres. Ese era el único que era el Batallón de Torres que le decíamos, y se lo llevaron al frente y quedaron cuatro. Al frente fue después cuando marché yo voluntario. ¿Marchó? En la Juventud Socialista, sí. Y me mandaron con los mineros de Puerto Llano, que tenía amigos con los mineros, que eran dinamiteros. Y eran los que estaban encargados para caso de volar un puente, los que volaban los puentes. Y son los que abrían las minas en los muros y tal y cual. Y yo era el dibujante, yo dibujaba el puente y tal y cual, para entregárselo después al dinamitero que tenía que volar el puente y poner en el muro tal número A1 o B, hay una mina. En el B o el C hay otra mina, en el centro del puente. Y eso se le daba al dinamitero que se quedaba el último, cuando avanzaba el enemigo, se quedaba allí para volarlo. Eso es. Movilizaban una quinta, por ejemplo, y los tenían aquí haciendo una instrucción, y cuando ya aprendían la instrucción se lo llevaban a la guerra. Y como a cada momento movilizaban, ya llegó, mi hermano, por ejemplo, tenía 17 años y con 17 años se lo llevaron a la guerra. Hubo bastante tropa, hubo aquí, que la trajeron aquí, de aquí se la llevaban al frente y otra vez venían para acá y así. También cuando todo aquello, me acuerdo yo, que sacaban los santos a las carreteras, los ponían en las carreteras, les colgaban una escopeta, por ejemplo, en fin, cosas de esas que hacían. Tonterías, pero que lo hacían. Muchas cosas que se cometieron, muchos errores. Eso es, errores, pero garrafales. Aquí está que se dice, al cabo de los 70 años. Muchos y muy gordos. Que luego después nos trajo malas consecuencias. Había de todo, ¿no? Había gente buena y gente mala, como pasa en todos sitios. Pues había ahí, como dicen, el convento, que ahí lo cerraban, y de ahí pues lo cogían, lo llevaban para dimensión, le decían que le llamaban medio viaje. No se podía hablar porque cuando hablaba cualquier cosa, si era el contrario, te echaban el medio viaje. Cuando hablabas tanto de... y estaba en contrario. Te cogían a contar y te detenían, pero por nada, ibas para adelante. Te bajaban dos tiros, pero ya. Iban al cementerio sin tener culpa, luego llevaban un camión y allí lo mataban, y claro, de madrugada lo cogían un camión y ya está. Un cerro, un barrancón, que era una mina, un barrancón, ahí lo llevaban
cuando fue empezado en el camión, le empujaban y para abajo a la mina. Escondía aquí, no se escondía nadie. Pero por rencores, por a lo mejor por cualquier cosa, te cogían y te cerraban. Por cualquier cosa. A lo mejor porque tienen coraje de cualquier cosa, sin hacer nada. Llegaba el guardia y te cogía, tira para adelante. Y para adelante. Volvías, uno volvías. Y coge los santos y ponen a la salida del pueblo. Porque ahí ponen a la salida del pueblo para hacer guardia. A los santos les ponían un cigarro en la boca y le ponían el fusil y allí los guardias. Y otros decían, pues ¿estás serio? ¡Pum! Le niñaba a los santos. Sí, sí, claro. Muchos los quemaron. Y otros, muchos, pues, los escondieron en las casas. Sin saberlo, nadie lo tenía escondido en cualquier habitación, escondido, pero la mayoría los quemaron. Ahí hacer guardia, los ponen a hacer guardia. ¿Sabes por qué ponen guardia? Ni uno, ni a nadie de hecho. Lo que hicieron uno, lo que hicieron los otros. Porque se han muerto mucha voz, de una parte y de la otra. A las 11 de la mañana vino un avión a bombardear, descargó en la estación de Valdepeñas creyendo que se encontraba ahí un tren de munición que pasaba para Córdoba, pero el tren ya había pasado de la estación de Valdepeñas y estaba en Santa Cruz. Bombardeó y hizo polvo un vagón, cortó los raíles del tren, volvió a bombardear aquí enfrente de Atasa, de una empresa que hay ahí, y ahí hirió a un hombre mayor. Y claro, ya pues Radio Andalucía dijo que por la tarde vendría otra vez a bombardear, luego no vino. Y por miedo a eso, pues nosotros, toda la gente, pues dormimos en los refugios, en las bodegas, en las cuevas de las bodegas, pensando en que volvería otra vez. Se ve que dieron el chivatazo de que pasaba por aquí un tren, por Valdepeñas a tal hora, vino un avión enseguida y ya le pilló al tren en Santa Cruz de Mudela. Entonces estábamos en la escuela. Y el profesor nos mandó cuerpo a tierra a todos los niños. Desde allí nos llevaron a una bodega con cueva, en la carretera del Moral, que era la bodega de don Ricardo Aparicio, que entonces eran bodegas sevillanas, y hoy se llama El Invencible, justamente donde está El Invencible. Tiene una cueva rocosa, muy dura, muy fuerte, y allí nos metimos todos. Allí aguantamos lo que pudimos, por la mañana salían los hombres ya mayores, iban a la panificadora, una fábrica de harinas y pan, y traían lumbre, de los, como cocían con el horno de leña, y nos traían ascuas, y allí pasábamos la mañana, el día, el fin y la noche, como es natural. Una noche nos juntamos 30, otros 40, otros 15, depende, el tiempo que hacía que habían bombardeado en otro sitio y la gente, pues vámonos a acostarnos allí, allí estamos más seguros. Hasta que aquello se solucionó un poco, que ya se quitó aquello de en medio y nos fuimos ya cada uno a nuestras casas. Pues teníamos mucho miedo, mis hermanos, mi padre y mi madre también. Teníamos miedo porque sentíamos un ruido, un golpe grande y creíamos que habían bombardeado orilla de mi casa. Luego por las noches cuando nos íbamos a acostarnos, a esta bodega, que era una cueva abajo, que nos llevábamos una espuerta, ¿sabes lo que es una espuerta? Y una azada, por si acaso tiraban ahí en la bodega, se hundía eso para poder sacar el escombro, nosotros. Pero eso todas las noches, lo menos un mes o más, estuvimos allí durmiendo en la cueva. A raíz de entonces es cuando hicieron ya los refugios. Había un refugio grande en la estación y había varios refugios repartidos por todo Valdepeñas. Había lo menos 6 o 8 refugios grandes, donde había mucha gente. Por la noche ya nos metíamos en los refugios,
por si acaso venían, y no vinieron nada más que aquel día. En aquel año, el 36, ya empezaba a faltar, que tenías que ir y comerte la hierba silvestre del campo, las naranjas podridas. Yo, como vivía cerca de la estación, pues íbamos no yo solo, sino más chicos de por allí. Íbamos y conforme tirábamos las naranjas picadas, las íbamos cogiendo y las íbamos comiendo. Aquí se moría la gente de hambre, mucha. Que veías a uno hoy y mañana lo veías con la cara gorda y al día siguiente se moría de lo que se comía. Se comían cosas raras, cosas muy malas. Se llevaban todo para la guerra y eso, pues, fue cuando ya empezamos a notar el hambre. Comíamos las romanzas. Esas romanzas es una hierba que está en el campo con una hoja ancha que le parece a la acelga. Y decíamos que eran acelgas. Teníamos que agarrarnos a todo para llenar la tripa. Hacíamos tortas de harina de cebada. Tostábamos la cebada, la que nos daban para las mulas. Y después de tostarla, la restregábamos porque la cascarilla esa que tenía para quitársela, para comérnosla. Porque había que comer algo. Bueno, padre, mucho, mucho. Y miseria, de hambre hemos pasado mucha, mucha. Todo estaba por la zona nacional, todos los puertos de mar, pues aquí traían, no sé, muy poco. Y se formaban unas colas en la puerta del mercado hasta que abrían las puertas para si traían una caja o dos de sardinas. Para un pueblo de Valdepeña, lo grande que es, pues se formaba un pegotón de gente ahí en la puerta del mercado que cuando pasábamos, abrían las puertas, nos matábamos por pasar a ver cuál llegaba el primero para ponerse la cola. Yo me acuerdo de ir con a lo mejor unos zapatos o unos calcetines o un delantal, un jersey, cualquier cosa así, a otros pueblecitos de aquí limítrofes a Valdepeñas. Íbamos y lo canjeábamos eso por harina o por pan. Y ahí nos íbamos con eso, nos íbamos alimentando y podíamos hacer. En los pueblos pequeños había más cosas de comer que aquí. Allí, esos ya descalzos, de cueros, las madres tenían que... Nos poníamos un camisón, nos lo tenían que lavar las madres. Para el domingo. Y descalzos, sin comida. Y yo digo, pero bueno, con el hambre que hemos pasado y conforme hemos estado, ¿cómo estamos aquí? Si estábamos desnudos, si es que no había ropa, ni había nada. No había nada. Las alpargatas las hacían las madres nuestras, no las hacían como podían y ahí íbamos tirando. Como todo iba para la guerra, pues quedábamos poco en los pueblos. Para los que estábamos aquí produciéndolo, quedaba poco y todo iba para la guerra. El campo, la agricultura, incluso había fraguas que estaban en colectividad, que eran de la filial, que se le llamaba aquí entonces, y había pues varias actividades que estaban acogidas a eso. Pues las mujeres, bueno, en las bodegas siempre quedaban a lo mejor de los que no habían ido a la guerra todavía. Se fiscalizaron muchas bodegas, incautaron el ayuntamiento. El Félix Torres está aquí para la cabeza, sobre eso. Y funcionaron muy bien todas las bodegas, muy bien. Solamente que el vino de un sitio lo echaban en otro y a uno lo dejaron arruinados, que eran el dueño de la bodega, y a otro lo dejaron mucho dinero. Eso es lo que le pasó a algunos. Tenían también la cooperativa, donde todos los carros los arreglaban allí. Había unos que eran tenían carretería. Y pusieron y como la mayoría de las cosas del campo estaban incautadas, pues cogían y los carros los arreglaban allí. ¿Sabes? Los arreglaban gratis porque lo pagaba la Casa del Pueblo. Vamos, lo pagaba la Federación de Trabajadores de la Tierra. Sí, vino mucha gente evacuada de aquí de la parte de Andalucía, de Bucalance, de Montoro, de todo eso que vino aquí. Mucha gente había aquí evacuada. Había en el Peral, un sitio que le llaman aquí, un balneario que le llaman el Peral, ahí había mucha gente evacuada. Había otro sitio que le llamaban otra finca, Farrache, también había otro centro allí de evacuados. E incluso en las casas particulares había gente que los acogieron evacuados. Sí, aquí hubo bastantes evacuados de la parte de Andalucía.
de Montoro, Vía del Río y de todos esos pueblos, vinieron aquí bastantes evacuados. Aquí no llegó la, aquí no llegó la guerra para pa nada. No fue más que aquel golpe con el avión, pues aquí nadie cae. Aquí no mal tío y nada. Yo es así, a 100 kilómetros de aquí, estaba al frente. Pero aquí no llegó. Los tres fueron muy malos. Los tres fueron muy malos. Hasta que ya se... que vino la solución de que se acabó la guerra y tal, se pasó mucho, mucho. Y no podría decir cuál fue peor ni cuál fue mejor, porque los tres fueron un poco más o menos. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939. El mismo día que hice yo los 15 años, se llevaron a mi padre al frente. En frente que no llegaron a llevar al frente, porque en el frente estaban los más jovencillos. Estos le llamaban la quinta al saco. Eran ya mayores, 40 y tantos años tendrían, cuando se lo llevaron a la guerra y no llegaron a ir. Y me acuerdo yo que cuando vinieron, estuvieron por ahí 26 o 28 días, y cuando vinieron salimos a esperarlos un tren que había, que le llamamos el Trenillo, que venía de Puerto Llano a Valdepeñas. Y en el camino, ¿cómo vendría ese tren de deprisa? Que en el camino me acuerdo yo que me subí en el tren. Por una finca que le llaman Botija y por ahí, había una pendiente muy grande y por ahí el tren iba a dedos. Y ahí me subí yo al vagón donde venía mi padre. La guerra fue de repente decir, ha terminado la guerra. Ya venían de por ahí de los frentes andando, uno llegaba a sus casas que se daban la vuelta de kilómetros y kilómetros para que no los cogieran, para meterlos en los campos de concentración. Y se venían los hombres dando la vuelta, kilómetros y kilómetros, dándole la vuelta al pueblo, metiéndose por donde no había, porque entonces, claro, al llegar, se terminó la guerra, pues había en las carreteras, pues había piquetes de, para interrogar a los que venían. Y hay muchísimas cosas que pasa es que no las puedo uno decir, de las que uno ha visto. Aunque yo tenía 14 años, yo había visto muchas cosas, pero esas ya no sé. La guerra es un infierno, la palabra lo dice, guerra. Eso no debe de existir nunca, jamás. Obinar y hablar ante la guerra. No matáis unos a otros como nos matamos. Uno mata a los otros y después viene a los otros y mata a los otros. 700 por un lado y 700 por otro. Y eso es el monumento a los caídos allí. Monumento, los de uno y los de otro. ¿Dónde están los muertos? Los caídos por la libertad y los otros. Nosotros matamos unos y luego después nos mataron nosotros. Hay cosas que se pudieron evitar en la vida. Pero claro, como nosotros vimos que mataban allí, pues matamos también aquí. En Sevilla. Y por allá, no, el otro y otro. Una lucha muy grande. Allí metió a la gente en campo, en eso. Luego después de adelante, allí, otros rediles, donde nos metían para hablar con ellos, al sol, bueno, allí, entre las palmeras, a Albatera. Aquello era... aquello era... ¿qué? Y de allí, hermano, fue cuando lo soltaron. Y se vino ya, y se vino a Valdepeñas, se mantenía y se fue a Magro. Y fue cuando después ya vino la transición y lo hicieron al alcalde. Así que tuviste los contrastes todavía. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939. Año de la victoria. El generalísimo Franco. Muerte no importa, la vida es muy corta.